Vas a encender el carro y cuando vas a girar la llave no te gira. ¿Esto por qué sucede? Ustedes bloquean el timón. ¿Por qué? ¿Cómo se bloquea un timón? ¿Por qué se bloquea un timón? Porque ustedes, sin haber insertado la llave ni nada, o sea, nada, sin llave ni nada, le giran la dirección al carro. La bloquearon. ¿Qué sucede? Cuando ustedes giran la dirección por X o Y, se apoyaron sobre el volante para bajarse del carro, intentaron practicar o algo así con la llave. El volante se bloqueó, señoras y señores. Miren, ahora sí ya no la puedo mover para nada. Esto es una especie de seguro del carro en la cual cuando ustedes intentan mover la dirección sin meter la llave, la hijuemadre se queda quieta. Pero entonces esto tiene un doble problema, porque cuando ustedes ya insertan la llave, esto obviamente a los carros con botón no les pasa, o con botón de encendido, pero pues a los que son más vintage, los carritos más vintage, más viejitos, pues les pasa eso. Ahora inserté la llave y miren, ahora esa hijuemadre no gira por nada del mundo. Y entonces la gente dice, no, miércoles, ¿qué hago? ¿Qué hago? La gente que no se sabía este truco de antes y no ha visto mi canal, harían esto. Se pondrían muy tristes y inclusive no podrían usar ese día el carro. Pero gracias a lo que van a ver en mi canal, ya lo van a poder solucionar. Pónganle cuidado. Ahí tenemos la llavecita, ¿cierto? Muy sencillo. Listo, acá la llave no nos gira como les digo, porque se bloqueó el volante y también se bloquea como la llave del carro no prende. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hago? Tin, tin, tin. Muy fácil. Le van a hacer fuerza al volante hacia los dos lados mientras hacen fuerza con la llave hacia el ciclo de adelante, ¿listo? Si ustedes quieren por seguridad, hay gente que es como muy basta con los movimientos de las manos, entonces de pronto les lleva toda la llave y se enciende el carro y se les va hacia adelante. Hundan embrague y freno si quieren, pues por seguridad para que no les vaya a avanzar el carro. Recuerden, hay gente que es muy basta con las manos. Entonces, listo, sencillo. Entonces, mientras yo voy haciendo fuerza hacia adelante con la llave, voy haciéndole fuerza al volante hacia los lados. Miren, ya. Liberó. ¿Sí vieron? Liberó. Liberó. Le iba haciendo fuerza hacia adelante, iba haciéndole hacia el volante y liberó y ya, ya puedo encender el carro, mire. Muy sencillo. Los que quieran clases prácticas presenciales, pues conmigo, claro que sí, se están dictando. El contacto únicamente es por Instagram, por Messenger no respondo nada, por Instagram. Me buscan como @vicentico_b13 y bueno, ahí me hablan, listo, por Instagram se les da el informe de las clases prácticas. Si usted no vive en Bogotá o no le respondí, no pasa nada. También está mi curso en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales, ¿sí? Entonces ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces está súper bueno. Aquí les voy a dejar el link abajo, tanto en Facebook como en YouTube, como comentario destacado. ¿Listo? Para que vayan y se inscriban a mi curso virtual. ¿Qué es lo mejor de este curso? Que aparte de que tiene las claves en orden, el último tutorial de esa seguidilla es el examen práctico de conducción para sacar el pase en Colombia, ¿sí? Ahí están todas las preguntas y yo lo hice con un alumno que creo que sacó el 100% de rendimiento, el cual, bueno, tuvo todas las preguntas bien hechas. Ahí está el examen práctico de conducción. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!